sinfónica, entonces todos los músicos igual van a tocar la otra. Es normal. Yo tengo un principio, que no tengo ningún impedimento. A mí no me pilla nadie antes de las 9 de la mañana, antes de las 9 y media de la mañana aquí, porque me voy muy tarde. La actividad que se desarrolla en términos de la gestión cultural es una actividad que en gran parte de la gente que mira esto lo ve como una actividad de mucho lucimiento, pero la gente no tiene idea. Hay noches enteras en que hemos estado en el puerto de San Antonio esperando el barco para sacar la exposición porque en 2 días la inauguramos. Y nadie sabe que el director y todo su equipo está en el puerto de San Antonio. Oye, Andrés, tienes que estar lo más temprano posible en el aeropuerto para la llegada de Griminelli. Entonces ahí te pones de acuerdo además con la gente de televisión que lo va a estar esperando y todo para hacer una tomita de su llegada y todo. Así que yo creo que ya tienes que irte ya. ¿Ya? ¿Y los restaurantes están abiertos a las 3? Pues. Sí. ¿A qué hora cerraron? Están todo el día abiertos, permanentemente abiertos, hasta la 1 de la madrugada, 2 de la madrugada, algunos. Ah. 1 de la matina. Vengo de una familia como artista, o sea, toda mi vida he estado súper involucrada con el mundo de la imagen. Mi papá es arquitecto, mi mamá es diseñadora y tío artista, entonces siempre he estado vinculada de una manera u otra a la imagen, a la composición, a eso. Yo trabajo en la calle y ese estilo de vida me acomoda harto porque igual soy súper como ansiosa, desordenada. Yo voy así también. Igual se requiere trabajo, o sea, la idea no es llegar porque sí. O sea, es como salir a la calle y dedicarte a ver cosas, ¿cachai? Ya no fui genio, o sea, no hay genio. Tenés que buscar esa cuestión, igual que cuando escribo, es como sentarte y escribir, ¿no? Te llega la inspiración del cielo, ¿no? Llevas la copia. La iluminas. Es que yo ahora estoy ocupada, pero podría una hora y media, ya, pues, y dibujarla y yo la meto al ácido inmediatamente y te llevas. Estoy en deuda con la pintura. Yo creo que sí. Siempre me gustó la figuración, hacer retratos, siempre tuve como mucha facilidad para trabajar el realismo. Que es el tema de encontrar una mirada en el otro, y el que mira ese cuadro y mira esa cara, y mira sus ojos, mira ese brillo, de alguna manera se mire, ¿entendí? Como un espejo, son como espejos de alguna manera todas estas pinturas. O sea, yo entré al taller de grabado y nunca más abandoné el grabado. Y después se presentó la oportunidad de entregar de hacer grabados para otros artistas. Y yo como que fue un desafío, porque yo nunca había hecho ese trabajo. Entonces todo se fue conjugando para decidir en algún momento decir, ya, yo voy a dedicar a esto.
en términos comunes de profesión, es música. Creación, interpretación, la docencia también. No es solamente profesión para mí, sino es forma, manera de vivir. Siento que mi vida ya está acá, no está en Rusia. Si yo voy a Rusia hoy día, yo no sé qué haría. Porque me extrañaría todo allá. Y no creo que llegaría pronto a tener una orquesta bajo mi batuta. Aquí me demoré cuántos años para tener esa posibilidad. En vacaciones me gusta pintar, me gusta leer, me gusta cocinar galletas, hacer galletas. Y me gusta la música, me gusta cantar, me gusta tocar piano. Entonces ahí me metieron cuando tenía como 6 o 5 años a la escuela Susik. De ahí aprendí a hacer primero el saludo y después tocar piano. Sí, pero ella sabe ya porque esto está muy alto, porque toqué y me sentí muy alta. En la tarde voy a ir a la CTC a tocar piano donde hay con mucha gente. ¿En dónde se van a ver? Porque cuando yo hago el saludo, estoy preparándome, mi mente está en eso. Entonces yo estoy pensando, ¿qué voy a tocar? Está lleno de gente, pero yo no pienso en la gente. Estoy sintiendo lo que voy a tocar. Yo estaba tocando cuando no me acuerdo, pero estaba tocando y tenía todas las manos transpirando. Me encanta leer y escuchar música, sobre todo los clásicos. Soy, como digo, un autodidacta y escucho tangos. Me gustan mucho los tangos. Generalmente salgo a caminar un poco para ver la antigua Providencia que yo conocí. Hice todo lo que hace un joven de pueblo, por decirlo así. Jugué fútbol, boxeé, canté, farreamos con los amigos, etcétera, sí. Pero la mayor satisfacción que tengo es mi familia, justamente. Mi esposa, una gran mujer, y mis 3 hijos, cada uno a su manera. Fue un año muy bueno. Logramos negociar para que llegara a Chile la exposición de Lisi Yan.
De las pocas personas artistas que yo he conocido que tenga como finalidad, casi como una cruzada, entregar un mensaje de humanidad y amor a través de la pintura. Yo difícilmente en todos estos años haya encontrado un pintor con esa voluntad. Negociamos en esta misma oficina con Liz y Jan a solas los dos. Y esto es importante decirlo porque en las gestiones no son solo los telefonazos, las cartas, las relaciones con museos. Aquí hay vínculos que se establecen casi desde el punto de vista personal. El poder llegar a acuerdos con Liz y Jan solo duró 10 minutos. ¿Ya? Y la exposición se trajo a Chile. I was never disciplined. I never grew up with the discipline of practicing and studying the flute. My parents wanted me to be an electrician. Strange enough, my cousin, he was my closest friend when we were a child. We were playing together all the time. He had no clue about music, but he had the piano on the house. I didn't. So, you know, life is quite strange sometimes. Allora, l'altro che sta qui è come le 2:30, no? Sì, 2:30, tu lo hai detto a Don Osvaldo che venga. Ah, Don Osvaldo va a venire. E lo vai a dire che sei qua alle 2:30. Ok, grazie. Yeah. Osvaldo, he organized a fantastic concert for me. Sì. So I hope we can make very good concert. Yo sé cuáles son mis cualidades como músico, pero a nadie le puedo garantizar mientras la persona no trabaje conmigo, no toque conmigo. Thank you.
Somos unos diablillos de grabado. Oh, no tanto. Pero bueno. Es que ahí no cargó tanto. Ahí hay que retocar nomás. Pero ya se mejoró mucho más. Sí. Ya, pues. ¿Estamos? Hay que retocar nomás. Para nota sí tiene que dejar por lo menos mitad del arco, por lo menos. Recuerda, tararara, ya que paramos. Tararara, pa. Separa un poco con el arco. No. Doble acento. Sí. Ahí sí. Aprovecha abrir más el dedo, se queda todo, siempre queda un poco bajo. Tarán, la bemol. Sí. Nunca como cantante. No, en serio, no. Es muy grato como persona, pero... Don Lucho Gatica, hermano de Arturo Gatica. Habíamos varios que cantábamos. Yo tenía mucha afición por el canto español.
Y eso lo hacía diferente, porque no cantaba tango, no cantaba cueca, cantaba español. Y eso, al hacerlo diferente, no sé, no creo que lo haya hecho muy bien, pero a la gente le gustaba. Raúl Matas, un gran hombre. Yo tuve la suerte de cantar con él. Tenía un programa que se llamaba Colmado Yodrá, a la 1 de la tarde todos los domingos en Radio Minería. Yo creo fuertemente de que lo que quiero expresar ya está todo en mis obras. Así que bienvenido a todos para empezar a pasar mis obras. ¿Cuánto era chico? ¿Siste? Es su hermana. Imagine. Ya sé, este, ¿tá de hoy fan? Arroz. Arroz. Sí. Suele ni idea. ¿Qué tienes? Pero está muy caliente, así que está.
A pesar de toda mi esclavitud que tengo acá, que es como una pequeña cárcel, pero agradable, tú eliges esto y no eliges lo que te ponen, lo que te plantean. O sea, en el fondo, igual eso es increíble, o sea, tener tus tiempos, tener tu vida, ser dueño de tu vida, un poco, en parte, algo. Y luego fui al centro, compré unos materiales. Sacaron el letrero, ¿te acuerdas que tenía un letrero? Dice la chupilca del diablo. Sí, un gran valor. Calles, no sé cuál nombre, lo voy a robar por computador. Que es director de la Orquesta de Canadá, que anda dando vueltas por el mundo, contratado por todos, y aquí se dan el lujo de despedirlo del Teatro Municipal. Quiero leer bien el de qué se trata. El... Es que lo que pasa... ¿Lo leíste tú? Con la plata. No tiene plata el Teatro Municipal. Están escasos los dineros, por eso. Esto es Jorge, el artista famoso de Chile, el artista chileno Speedy González. Por lo rápido, Jorge. Por lo rápido. Sí, y Santiago, ese último tiempo que no sea muy rápido, porque todo eso no se escucha, no se alcanza. Sí. Ahora. Allora tiene due memorie visiva, una memoria delle note e un'altra memoria delle note che sono. Sì. E io qui non hai nada. Sì, non hai nada. Ho la con il pubblico. Io il pubblico che è uno che ha. Sì, va là. No, non quello mi era. El Instituto, a lo largo de estos últimos casi 10 años,
ha cambiado su forma y su estilo. Si el mundo se está globalizando en general, ¿por qué no se va a globalizar el mundo de la cultura? O sea, tenemos que ir recibiendo de otros lo que se pueda traer. No se olviden que estamos a 15.000 kilómetros de distancia de los centros más importantes del arte. Entonces, tampoco es fácil, pero empeño se ha hecho para ello. Toda la experiencia, todos los conciertos es una experiencia nueva. Me da exactamente igual si son 50 personas que están en la sala o son 5.000 personas que están al aire libre escuchando. La entrega mía es la misma. I enjoy being on stage. You know, when you are on stage, I mean, you produce adrenaline. And adrenaline is a hormone that is like a drug. I mean, after a concert, when you have a good concert, you feel great.